Los príncipes de Gales nunca pierden la oportunidad de divertirse un poco mientras trabajan por una buena causa. Es por eso que, en su visita a Escocia, han montado bicicleta por el campo de una escuela en la comunidad de Burghead. Esto es parte de un evento de una organización que apoya a las comunidades rurales y que trabaja brindando apoyo de salud mental a los jóvenes a través del acceso al aire libre y del aprendizaje práctico. Otro lindo detalle de esta visita es que los príncipes de Gales recibieron 3 ositos de peluche, uno para cada uno de sus hijos. Pero la pareja real no solo se complementa para los juegos y las actividades como la de la bicicleta. A veces lo hacen en la vestimenta también. En esta ocasión con chaquetas verdes y pantalones vaqueros. Kate particularmente estrenó una llamativa chaqueta de cuadros de Burberry que pertenece a la temporada anterior. Esta tiene distintos tonos de verde, es acolchada con cuello negro y ligeramente entallada. Sus pantalones eran acampanados y sus botas marrones de la firma Rise, específicamente el modelo Tía, que ya había lucido el día anterior. Por supuesto que la visita a la escuela no estaría completa sin compartir con los pequeños, quienes se mostraron muy emocionados con el acercamiento. Yo realmente no le dije nada, o sí le dije algo. Le dije mi edad, pues tengo 9 años, y me chocó las manos 3 veces. Fue muy divertido porque él es básicamente el futuro rey de Inglaterra. Él me chocó la mano y me habló. Le dije que mi mamá y mi papá se casaron el mismo día. A Kate la vi, pero no conversé con ella. Igual verla fue bonito y emocionante. Hay que destacar que ambos lucían en la chaqueta el broche Poppy Remembrance, con forma de amapola roja como anticipo a una de las fechas más señaladas de la familia real británica. El Día del Recuerdo, que se celebra cada 11 de noviembre en los países de la Commonwealth y que rinde honor a los sacrificios de los miembros de las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra.